Genosholem Petei. Puede ser cualquiera, entre comillas. A ver, veamos. Veamos. La genosholem es no trombocitopénica. En cambio, esta es púrpura trombocitopénica idiopática. O sea, no siempre que tengan esto, yo sé que lo primero que uno piensa es la cadera para abajo, ¿en qué es? Púrpura de genosholem. Entonces, ante esto, en emergencia, ¿qué le pides? Un hemograma. Si las plaquetas te salen normal, te vas a genosholem, pero si las plaquetas te salen bajas, menos de 150.000, es púrpura trombocitopénica idiopática, ¿sí? El PTI. PTI, dice acá, no tiene enfermedades, dice acá, ausencia de enfermedad infecciosa aguda concomitante. O sea, estos chiquitos tienen el antecedente que hace 10 o 15 días tuvieron una infección probablemente viral. Pero no es que en el momento del debut del PTI vengan con algo al toque. En el momento, concomitantemente no la hay. Pero si rebuscas, si hay el antecedente. Lo típico de estas enfermedades es el antecedente, no en el momento. Por favor, no los quiero confundir. Ausencia concomitante. Ausencia de patología de base. Doctor, vengo con púrpura, pero mi hijito tiene linfoma, VIH, LES. No, pues no vale, no vale. ¿Qué encuentras en la médula? Megacariocitos normales o aumentados. Son plaquetas que no van bien. Muy bien. PTI. La PTI puede ser de diagnóstico de hoy día, reciente. ¿Cuándo yo digo que un paciente con PTI está remitido? Le hago 3 recuentos de plaqueta consecutivos y tiene más de 100.000 antes de los 3 meses de evolución. Señora, tranquila, no se preocupe, esta PTI ya está en remisión completa. ¿Se acuerda que tenía 60.000 de plaquetas? Mire, señora, le he hecho un control en 15 días, está en 120.000, le he hecho el control al mes y medio, 180.000, ahora tiene 3 meses y está en 300.000. 3 recuentos plaquetarios en 3 meses, va muy bien. Señora, su suerte, su hijito es uno de esos, el 50% que tiene remisión. Gracias, doctor. De nada. Pero la PTI se puede hacer prolongada, porque ya pasó más de 3 meses y siguen menos de 100.000, 30% de los casos. O sea, nunca uno en el hospital a una PTI dice, señora, le va a ir bien. Doctorcito, ¿qué ha pasado con mi hijo? Señora, hablamos en 3 meses. Si en 3 meses todo va bien, remisión. Pero si en 3 meses sigue baja las plaquetas, es una prolongada. Doctor, ¿y después del año qué va a pasar? Depende, pues, señora. Porque puede que se haga crónica y sigue más de un año y sigue menos de 100.000. Miren, sumen acá 50, 80, 20%. Más de un año ya es crónica. Más de un año es crónica. Pero así todo, con su control y tratamiento, algunas logran remitir a pesar de ser crónica, pero después de muchos años. Doctor, ¿se acuerda que el año pasado usted me dijo que mi hijito estaba en remisión completa? Mire, doctor, lo que ha pasado. Ha vuelto a caer después de 7 meses. O ha vuelto a caer después de 2 años. Señores, que es recidivante. Y algunos van al hospital y mueren. Porque cuando es menos de 50.000, peligro. Menos de 10.000, le das un cocacho, disculpen la expresión, hemorragia intracraneana, ¡poc!, se muere. El último caso que tuvimos estaba en 13.000. No lo toques, no lo mires. Claro, menos de 10.000, ¡toc!, hemorragia. ¿Ya? Revisión completa, menos de 3 meses. Prolongada, de 3 meses a 12 meses. Crónica, más de un año. Recidivante, doctor, ya estaba curado y ha vuelto. Son todas las formas de PTI. PTI, preescolares, es igual niños y niñas. ¿Ven? Antecedente. Algo tuvo que tener, o un virus o una infección intestinal. Igual, Guillain-Barré, ¿no? Antecedente, antecedente. No es que sea concomitante, hay el antecedente. Siempre los virus. ¿Cómo llega el chiquito a la emergencia? Petequias, equimosis y hemorragia. Doctor, pero puede ser una leucemia. Si es leucemia, hay anemia, leucocitosis, trombocitopenia. Tiene hepatoesplenomegalia,
Leucemia tiene hepatoesplenomegalia. ¿Qué dice acá? Ausente. No hay forma que te equivoques PTI con leucemia. Mira. Doctor, ¿y el genoshoelen? No te pases. En el hemograma, el genoshoelen tiene plaquetas normales. En la púrpura trombocitopénica, las plaquetas están bajas. ¿Qué te preocupa? Sistema nervioso central. Cuidadito. PTI, diagnóstico diferencial. Wiskott-Aldrich. ¿Se acuerdan el síndrome de DiGeorge que vimos en cardiopatías con tronco arterioso y inmunodeficiencia? Esta es otra inmunodeficiencia. Pero esta inmunodeficiencia debuta con púrpura y te hace pensar de repente en PTI. El chiquito tiene eczema y tiene infecciones recurrentes. Está con amarillo. Pregunta de banco. Pregunta de banco. ¿Qué es el síndrome de Evans? PTI más anemia hemolítica autoinmune. Pregunta de banco. Les. Vamos con PTI. ¿Qué hace si le falta plaquetas? Transfundes paquetes. El paquete. Un paquete por cada 10 kilos. Un paquete por cada 10 kilos. Corticoides si el cuadro persiste. Inmunosupresores, gamma-globulina, plasmaféresis que está de moda. O esplenectomía en algunos casos. ¿Sí? Tratamiento de la PTI. Creo que esta es la última, ¿no? Y de ahí vienen las preguntas. Genoshoelen es la más común, de 4 a 6 años, más en niñas que niños. Y miren, ¿cuándo sospecho de Genoshoelen? Tiene que haber, aparte de la púrpura, tiene artritis o artralgias, dolor abdominal, depósito de inmunoglobulina A y compromiso renal. ¿Pero qué va a la cabeza? Artralgias, dolor abdominal. ¿Qué va al último? Renal. Esto es más, renal es menos. Genoshoelen. Igual que el PTI, antecedente de un virus, una infección intestinal respiratoria. Doctor, ¿y quiénes están involucrados? Bacterias, virus, vacunas, drogas, tumores, genética, parásitos. O sea, cuando a mí me llega un chiquito con Genoshoelen, yo tengo que descartar todo. Ya sé que es una púrpura palpable, que no hay plaquetopenia, que es de la cadera para abajo, ya, cantado. La pregunta es, doctor, ¿por qué le hago a mi hijo? Es que su hijito tenía una infección en las últimas 4 o 6 semanas. Doctor, ¿cuál cree usted que haya tenido? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué es lo clásico? La púrpura palpable, artritis, dolor y renal. Miren el orden. Artritis, dolor abdominal y renal. Miren el orden. La púrpura puede ser precedida por máculas, por pápulas, tipo urticaria. ¿Ok? Pero, ojo, no hay trombocitopenia. No hay trombocitopenia, como en la PTI. Artritis, 75%. Ahí está. Gastrointestinal, 50-75%. ¿Sí? Artritis, rodillas, tobillos. Cuando hay dolor articular, corticoide. Cuando hay dolor abdominal, corticoide. Corticoide. Puede haber hasta hemorragia, por eso se hace el test de Tévenon. ¿Sí? Miren los porcentajes. ¿Sí? Miren renal. Si este era casi 75, miren renal. Disculpen esta diapositiva. 20-60%. Todo chiquito con Genoshoelen, ¿qué pides? Un control de examen de orina. Bien controladito, renal. Miren, hematuria microscópica, puede debutar con nefrítico, con nefrótico. En los primeros 6 meses hay riesgo de compromiso renal. A todo eso se puede meter. ¿Qué más puede haber? Edemas, hemorragias, convulsiones. Terrible, terrible. Ok, dice acá, los corticoides fueron efectivos cuando hay ¿qué? Artralgias y dolor abdominal. Pero para renal no tiene nada que ver. O sea, doctor, ¿usted a todos los genios le da corticoides? No. Si hay compromiso articular, sí. Si hay dolor abdominal marcado, sí. Ok, entonces, cuando es leve y hay dolor, sintomáticos. ¿Cuándo usas corticoide? Cuando hay compromiso gastrointestinal, ¿ok?
pero es muy controversial, pero ahí seguimos, en el hospital siempre discutimos. ¿Reducción en disminuir el dolor, menor riesgo de enfermedad renal? Algunos dicen que sí. Nosotros usamos corticoide después de desfocalizar al paciente, parásitos, PPD, aso, sinusitis, placa de tórax, hemograma, hemoglobina, PCR, le descartamos interconsulta dental, todo, todo descartamos. Y tiene fuerte olor abdominal, compromiso articular, damos corticoide. Si no, no, pero una buena desfocalización. Muy bien, doctores, preguntas. ¿Para qué es la sangría? Lo que no quiero es que mi paciente se dé sangre. ¿Cuál es el objetivo de la cascada de la coagulación? Que se haya un coágulo. El objetivo de la cascada de coagulación, que se forme un coágulo. Entonces yo le voy a pedir tiempo de sangría para ver cómo está la función plaquetaria. ¿Ok? Muy bien. Plaquetaria. ¿Cuál es la leucemia más frecuente, por favor? Tiene tres nombres, linfocítica, linfoblástica o linfoide. Ahí está, linfoblástica. ¿Por insuficiencia medular o por infiltración de órganos? ¿Ok? ¿Cuál? Miren, acá ¿cómo le llaman? Linfoblástica. Y miren la pregunta, linfoblástica. Y acá es lo mismo. ¿Y acá cómo le llaman? Linfocítica. Y no se extrañen que en otra pregunta le llamen linfoide. Caramba, es lo mismo, ¿no? ¿No? Te crea confusión. ¿Ya? El chiquito tiene 4 meses, no, 1 año 4 meses. Hemograma. Lo normal de leucocitos de 5.000. ¿Cuánto tiene? 2.400. ¿Qué es? Leucopenia. Seguimos. Hemoglobina, 7.6. Lo normal es menor de 11. ¿Qué tiene? Anemia. Plaquetas, lo normal, 150.000. ¿Cuánto tiene? 30.000. Anemia, perdón, leucopenia, anemia y plaquetopenia. Como tiene las tres series, ¿qué tiene? Pancitopenia. Ahora, ¿por qué le ponen pancitopenia con neutropenia severa? Cuando ustedes tienen leucocitos totales, tienen que hacer este cálculo. ¿Cuánto es el 20% de 2.400? ¿Cuánto es el 20% de 2.400? 480. 2 por 24, 48, más un 0, 480. Por favor, se llama neutropenia severa, menos de 500. Se llama neutropenia moderada, menos de 1.000. Se llama neutropenia leve, menos de 1.500. Por eso la respuesta correcta es pancitopenia con neutropenia severa. 20% de leucocitos totales. ¿Sí? No ha cambiado, eso es, siempre ha sido así. Pancitopenia con neutropenia severa. 5 añitos, llega por debilidad, dolor de cabeza, no hay antecedentes. Piel pálida, anemia. Apático, hematoma, anemia, plaquetopenia. Adenopatías cervicales de 1 centímetro, infiltración. Leucocitos, acuérdense que en la leucemia hay más leucocitosis que leucopenia. Y células inmaduras, listo. Basta que haya un blasto, se acabó. Pero si no hubiera blastos, también pudiéramos pensarlo entre comillas. ¿Qué es? ¿Qué es? Linfática aguda. ¿No? Linfática aguda. Vamos, blastos, ahí no se negocia con los blastos. 3 añitos, tiene un dolor óseo intenso, dolor abdominal difuso, pálido, ictericia. Cuando vean ictericia con anemia, acuérdense de anemias hemolíticas. Y en anemias hemolíticas vimos la esferocitosis y ¿qué más vimos? Drepanocitosis, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pulmón normal, ruidos cardíacos de buena intensidad, soplo 2 sobre 6. Bueno, si está pálido y hay anemia, puede tener un soplo. Abdomen blando, depresible, con hepatoesplenomegalia. Cuidadito, cuidadito con la leucemia. Hemoglobina, 6. Leucocitos,
un poquito elevados. Normoblastos, plaquetas normal. ¿Dice células inmaduras? ¿Dice plaquetopenia? No. ¿Ictericia en leucemia? No va, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? ¿Esferocitosis o drepanocitosis o alteración de alguna hemoglobinopatía? Dice acá, usted está sospechando en alguna anemia hemolítica por alteración de la hemoglobina o de los glóbulos rojos. ¿Qué le pides? Inmunoelectroforesis. Para buscar la hemoglobina es, ¿sí? Ictericia. Ictericia. Vamos, 10 añitos, tiene adenomegalia, visceromegalia y pancitopenia. ¿En qué estamos pensando? En una leucemia. Infiltrado, infiltrado, infiltrado. No, no, no. Infiltrado, infiltrado e insuficiente. Pancitopenia, anemia, plaquetopenia, leucopenia, hepatosplenomegalia y ganglios crecidos. ¿Cuál sería, si estás sospechando de leucemia, qué le pides? Amo, estudio de médula ósea. Ya, de una vez, vete a hueso, no pierdas tiempo. Amo, aspirado de médula ósea. Vamos. Ajá, ¿se acuerdan? Siempre viene, ¿no? PTI más anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué es? Síndrome de Evans. Evans, Evans. Listo, vamos. Todo lo siguiente es correcto, excepto, ¿eh? Genoschönlein, que es la púrpura no trombocitopénica, dice acá. La afección renal, 90%. No, era articular y abdominal, 75-80%. La renal es menor. Esta es falsa. En ocasiones sigue una infección respiratoria, puede ser. Las lesiones cutáneas aparecen en brotes, puede ser. ¿Hay artritis y síntomas? Claro, 70-80%. ¿Más frecuente en niños que adultos? Sí. Pero en general el renal es tercer lugar, no es primerito, es en tercer, cuarto lugar. 5 añitos, múltiples hematomas, sangrado de mucosa. 2 semanas antes tuvo una enfermedad respiratoria leve, 2 semanas antes. Múltiples equimosis, múltiples petequias, no hay infiltrados, no hay anomegalia. A ver, acá lo único que falta es que diga que las plaquetas están bajas para que te regalen la pregunta. Pero para que tenga hematomas, tiene que tener plaquetopenia, pero, aparentemente, ¿no? Si fuera Genoschönlein, no hay hematomas. En general solo hay púrpura palpable, no dice hematomas. Y además tiene una infección respiratoria hace 2 semanas. ¿Qué es? PTI. PTI. Doctor, ¿por qué no es leucemia? No hay ganglios, no hay hepatosplenomegalia. Muchísimas gracias, doctores.